La presencia estratégica del SENASA en ámbitos internacionales de negociación es esencial para abrir las puertas del campo argentino hacia el mundo. En el marco de la sanidad animal, la protección vegetal y la inocuidad alimentaria, la Argentina es miembro de la Organización Mundial de Comercio, OMC, y del Mercosur. Además, el SENASA participa en la Comisión de Codex Alimentarius, CODEX, la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, Comité de Sanidad Vegetal. La participación en estos ámbitos internacionales le permite al SENASA avanzar en instancias de negociación a nivel mundial para la apertura y sostenimiento de los mercados. El potencial agroindustrial de la Argentina posibilita que el país exporte productos hacia el mundo, brindando seguridad alimentaria a nivel global. Los principales productos que exporta el país son frutas frescas, pera, con destino a Brasil, Rusia y Estados Unidos, manzana, con destino a Brasil, Rusia y Estados Unidos, limón, con destino a Holanda, Suecia y España, hortalizas frescas, poroto alubia a Brasil, Venezuela y Perú, cebolla a Brasil y Paraguay, ajo a Brasil, Estados Unidos y Francia. Granos y subproductos. Grano de soja a China, Egipto y Chile. Harina de soja a Vietnam y Argelia. Grano de maíz a Argelia, Egipto y Malasia. Grano de trigo a Brasil, Chile y Venezuela. Leches a Venezuela, Argelia y Brasil. Carnes a la Unión Europea, China, Brasil, Chile e Israel. Quesos a Rusia, México y Brasil. Pescados a Brasil, España y Estados Unidos. Pollos a Chile y Rusia, y huevos a Japón y Rusia. El SENASA fiscaliza y certifica la calidad e inocuidad de los agroalimentos, contribuyendo a la salud pública a nivel global. Además, impulsa el crecimiento de las relaciones comerciales con diferentes países y potencia la agroindustria argentina hacia el mundo.